La cuenta atrás ha empezado para el jardinero de Terrassa tras volver a ser humillado en la Champions League. Desde que el técnico cogió el Barça, ha sido campeón de la Negreira League y la Supercopa de España, pero en las competiciones europeas solo ha ganado 8 partidos, 6 empates y 8 derrotas entre la Champions y la Europa League en los 22 partidos que el Palancas ha disputado. Vamos a ver el cambio de discurso de los defensores de Xavi a ultranza que ha dado un vuelco radical en apenas una semana. En el vídeo de ayer llamado El Joker asalta el vestuario del Palancas ya advertí que la intervención del presidente correspondía a la antesala de la más que posible destitución si los resultados no acompañaban y la derrota ante el Amberes acerca más al jardinero de Terrassa al paro. Los medios catalanes más cercanos que informan de la actualidad del club palanquista empiezan a insinuar que el ciclo de Xavi llega a su fin y que los encuentros ante el Violencia en Mestalla y el Almería podrían precipitar los acontecimientos. He recogido varios cortes de creadores de contenido palanquero que han explotado contra el jardinero de Terrassa y también los jugadores. Antes de empezar, quiero dar la enhorabuena a Teleco y Calvo, un youtuber con valores por alcanzar los 1000 suscriptores y veremos cómo María Trisac, tertuliana del Chiringuito, humilla al Bobo Carrasco y destroza el relato en directo. Estela, no te vayas sin darle al play. Estela Reynolds se va para no volver. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos? ¿Qué punto? ¿Y que no tiene que salir de ellos? De la Diana. Y dale con la Diana. Pero que es que te tengo que ganar. Pues para es que salir no de la Diana, Diana, la gente va a decir, los resultadistas. Ahora los resultadistas. Si el Barça llega a hacer un fútbol de la leche, de verdad, yo estaría aquí que no me aguantaríais. Como me puse cuando el Girona nos hace el fútbol que hizo. Brutal. Yo no soy pero el Girona, de verdad, soy el Barça. Te respeto y cuando muchísimo, el Girona juega así, es una tomadura de pelo. Es que, de verdad, que es que llevamos con el discurso de la Diana media hora y es una tomadura de pelo. Es que aquí lo que está pasando es que no está ganando, que esta noche ha hecho el ridículo. Hijo mío, espabila. Claro. Y ahora sale J. Jordi y nos dice que él está muy tranquilo, ¿no? Pues mañana nos vamos todos a la cena a brindar. Oye, ¿en qué mundo vivimos? Es que yo soy culé hoy y estoy en mi casa, que es que me tiro de los pelos. Es verdad. Es que estamos aquí que parece que no ha pasado nada y alegría y vamos a bailar y a tocar las palmas no hay todos. Ningún culé, y la Diana. No hay ningún culé. ¿De Diana? Bien, María. Perfecto. Barça Gate. Palancas TV. Empezamos. Tío, ¿no? El Amberes 3, Barça 2. Que no me importaba. Que me daba igual. Que me la pelaba completamente. Pero obviamente no me esperaba esto. Y el Barça otra vez me ha vuelto a sorprender. Y me ha vuelto a sorprender para mal. Porque pese a que no nos jugábamos nada, sí que es verdad que nos jugábamos en este caso la confianza, ¿no? Nos jugábamos en este caso 3 millones. Nos jugábamos en este caso la imagen en Europa. Después de que ayer el Real Madrid hiciera los deberes contra el Unión Berlín por 2-3, hemos llegado nosotros y hemos permitido que el Amberes nos metiera 3 goles. 3. Venimos de que el Girona nos meta 4 goles. Claro, yo oigo la rueda de prensa de Xavi, que dice que los jugadores están muy cabreados, ¿no? Que bueno, que tienen muchas ganas de reivindicarse, que bueno, que esto, que van a salir a morder, ¿no? Van a salir con todo, ¿no? Y me encuentro con el partido que me encuentro, con el partido vergonzoso este que hemos visto, con el ridículo que hemos visto una vez más, ¿no? En Amberes, en este caso. Que un equipo, bueno, debe ser dificilísimo el Amberes. Que lo más difícil que tiene el Amberes es su nombre, ¿no? Es cómo se llama. El Royal Antwerp nos ha metido 3 goles. Y bueno, nos ha metido 3 goles y porque le han anulado uno por un fuera de juego milimétrico y porque, bueno, porque realmente no han necesitado más goles. Porque si hubieran necesitado más goles, pues también nos los hubieran metido, ¿no? A ver un poquito de por favor con el señor agente. A ver un poquito de por favor. A ver un poquito de por favor, que va a hablar el señor presidente. Podemos criticar al Barça, a Xavi ni a nadie. Hoy supongo que hay que estar también con el equipo y hoy supongo que también habrá que apoyar. Hoy supongo que no pasa nada tampoco, ¿no? ¿Cómo te va a ganar el Amberes 3-2? Por favor. Por favor. Una cosa es apoyar al proyecto de Xavi, que sabéis que soy el primero. Y otra es hacer el ridículo, ver partidos nefastos
donde te han metido 4 y hoy te han metido 3, donde ves el equipo que no juega a nada y no poder decirlo. Hemos jugado como el culo, una vez más. Y hemos perdido. Hemos perdido. Terminamos como primeros de grupo, vamos a los octavos y te queda mal sabor de boca. Es que es acojonante. Es acojonante. Increíble. Increíble. ¡Concejal, hijo puta! ¿Cómo tenemos que empezar hoy el vídeo? Porque, la verdad, estaba pensando, ¿cómo voy a empezar este vídeo? ¿Cómo voy a empezar este vídeo hoy, después de lo que ha pasado? ¿Cómo voy a empezar el vídeo después de lo que ha pasado? Pues nada, lo tengo claro, lo tengo claro. Ánimo, equipo. Hemos jugado contra un equipo Champions, un partido muy difícil en su campo, claro, estamos en el buen camino, hay que apoyar al equipo, porque devaluamos a los jugadores, ¿no? Hace falta Busquets, ánimo, venga chicos, no pasa nada, este Barça está perfecto. ¡Esto es lo que queréis escuchar! ¡Esto es lo que queréis escuchar! ¡Esto es lo lógico para vosotros, lo que hace falta decir! ¡Esto es lo que estáis viendo algunos! ¡Ánimo, equipo! Chicos, lo que ha pasado hoy es una absoluta vergüenza. ¡Una puta vergüenza lo que ha pasado hoy! Lo que hemos visto hoy con nuestros ojos. ¡Que hemos perdido contra el Amberes, señores! ¡3-2 hemos perdido contra el Amberes! ¡3-2 contra el Amberes! Que llevaba 5 partidos en Champions, 5 derrotas. 5 partidos, 5 derrotas. No es equipo ni de Conference League este, hombre. Ya está abierto el cajón de mierda. Ajá, está abierto el cajón de mierda. Como lo estáis escuchando, en otro partido nefasto, tanto en lo colectivo como en lo individual, y además palmando 3 millones de euros, que en total, contando la derrota inesperada del Shakhtar, son 6 millones. También afecta en lo económico. El lamentable partido de hoy del Barça, con jugadores de nivel, con jugadores jóvenes también, liándola en la previa, unos filtrando que si Laporta le ha dicho que cambie la convocatoria a otro. Que al final había que traer a los titulares. O sea que encima montándonos nosotros follones. En la prensa y dentro del club. ¿Para qué? Para al final acabar haciendo otro ridículo, otro desastre. Es lo que hemos hecho. 900.000 euros nos podían haber caído con el gol de Marc Guiu. Y al final, ¿te empatan en la jugada siguiente? Jugadores, como digo, que no son tan habituales, pero tienen que demostrar y tienen que sacar esa valía, ¿no? En partidos como estos, precisamente, para que el entrenador esté por ellos y les tenga en... Para finalizar el recopilatorio de las reacciones de los creadores de contenido palanquista, Ismael suelta una bomba informativa de cuál es el entrenador mejor posicionado para sustituir al jardinero de Terrassa, si al final el Joe Carlaporta decide destituirlo. Emilio, por favor, mete el vídeo. A ver un poquito de por favor con el señor agente. A ver un poquito de por favor. A ver un poquito de por favor, que ahora el señor presidente. Una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que después de la vergüenza del partido contra el Antwerp, la dirección deportiva del Barça, encabezada por Deco y Jan Laporta, han llamado a un genio de entrenador para sustituir a Xavi en esta misma semana. Se trata de nada más y nada menos, atención, que el campeón del mundo con la albiceleste en Qatar, Lionel Scaloni. Por cierto, Scaloni ha confirmado hoy en los micrófonos de Movistar que no va a seguir con la selección argentina. A mí, sinceramente, me parece un brutal entrenador. Y si finalmente llegan a un acuerdo con él, va a ser un tremendo entrenador para nuestro Barcelona y va a ser capaz de ganarlo todo con nuestro Barça. Estaremos atentos a...